Así. Así, David. Muy bien. Muy bien. Creo que hoy vamos a tener una ayuda en Pituti, porque como cada semana vamos a conocer un oficio que además nos va a poner bien guapos a todos. Pero lo primero que vamos a hacer es conocer a nuestros Pitutis. Así que, por favor, que vayan pasando todos a sus tronos, Pitutis. ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? Muy bien, ¿están ustedes? Sí. Bueno, pues voy a empezar con usted, ya que me ha comentado, me ha respondido usted la primera. ¿Cómo se llama? Jimena. Jimena. ¿Y tiene usted cuántos años? 8. 8. ¿Y es así de seria siempre? No. Irati, cuéntales a todos cuántos años tienes. 9. 9. ¿Y a qué cole vas? A Virgen del Soto. Ah, sí, ¿eh? Por allí, al lado de Irati, ¿cómo te llamas? Que yo ya sé, pero en casa no saben. Leire. Leire, ¿y cuántos años tienes? 7. 7. ¿Y el cole? Virgen del Soto. Vale. Y acabamos con el hombre de este programa, que no va a haber hombre más majo y más elegante que tú. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿y los años? 9. 9. ¿Y el cole? El cole. Ursulinas. Ursulinas. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es conocer a la otra persona que nos falta, chicos, que es nuestro invitado de hoy, que creo que ya sabéis qué es, pero bueno. Peluquero. Peluquero, exactamente. Por favor, Miquel, tocayo, pasa por aquí. ¿Qué tal? ¿Tal estás? Pues bien. Imagino que hasta arriba de curro, ¿no? Como pues siempre. Sí, corriendo. Y más con las fechas que vienen. Bueno, pues Miquel Lucea tiene... Me dejas aquí solo ante el peligro. Sí, no te preocupes, que no muerden. Tiene 42 años este chico. Esta sí. Ah, Leire sí muerde. Bueno, dejadme que siga presentando a nuestro amigo. Como os decía, tiene 42 años y estudió en el Virgen del Puy de Estella, ¿eh? Estudió en un cole de Estella. ¿Cómo hace recuerdas mucho esa etapa, Miquel? Bueno, hace tantos años que pues dejé el colegio con 16 años. Hice hasta tercero de BUP allí. Uh-huh. Con 16 o 17 años, porque repetí algún curso. Yo era mal estudiante, ¿eh? O sea, que eres Estellés de pro. No, no soy Estellés, soy de La Raga, pero estudié en Estella. Ah, muy bien. Bueno. Está al lado de La Raga. Sí. Lo que vamos a hacer es, Carlos, hoy vas a ser nuestra Pitucam, tú. Y ya sabes que nos vas a dar tu visión del mundo desde ahí abajo, que esta cámara solo funciona si la tratas bien, porque si no me la descuentan a mí del sueldo. Y lo que tienes que hacer es, ya sabes, apuntar donde quieras, a poder ser a los focos no. No, no te preocupes, tú apuntas donde quieras. Mira, y ahí tienes a Miquel, ¿eh? Ahí tienes a Miquel y aquí tienes a Leire y a nuestras otras dos amigas, ¿vale? O sea, tú apunta donde quieras. Y creo que por aquí ya teníamos las primeras preguntas. Jimena. Voy a preguntar más rara. ¿Has peinado alguna vez a un famoso? Sí, muchas veces. ¿A Hannah Montana? No. ¿A la princesa Leticia? Tampoco. Igual famosos, menos famosos. ¿Como quién? ¿Como quién? A ver, pues mira, en la peluquería estuvo hace poco Concha Velasco. Hola. Aquí en Pamplona. Bueno, claro, es que vosotros... Bueno, ya os explicaré luego quién es Concha Velasco. Top Models. Esos son modelos. Chicas muy guapas y muy altas y muy delgadas. No nos interesa. Misses España, todo ese tipo de cosas. En desfiles y cosas que hacemos. ¡Qué guay! ¿Más preguntas? Teníamos más, claro. Sí, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te nos olvida! Más, venga. ¿Qué es preguntar? Si estáis... Esto tienes todo el momento para ti. ¿Teñir o cortar el pelo? Cortar el pelo. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta, pues... la creatividad. Lo que menos me gusta, las horas que hay que meter de pie en el salón. Claro. Bueno, lo que sí nos gusta a nosotros es ir como cada semana hasta Artajona para que nos hagan su pequeños en el cole Reina Urraca, que esta vez les hemos preguntado a ver qué era eso de la hacienda, que dicen que somos todos, pero no sé si todos sabemos lo que son. Sí, una tienda es donde vas a comprar ropa. ¿Qué? Hacienda. No. ¿Así? No. No. Ya se me olvidó. Cuando te mandan un papel, de, por ejemplo, que has utilizado el precio de la lavadora de toda la agua que has gastado. Ah, la carta de la renta. Ah, eso sí. Pues es una carta que viene para casa que
te dice que tienes que pagar la renta, pero si preguntas para preguntar lo que es la renta, es no sé. Para pagar dinero para la luz. También pueden pagar los pequeños si los padres no tienen el dinero. Ah, ya vas allí con tu dinero de la hucha, vengo aquí a pagar es la que renta. Tengo 100 euros. Sí. Y porque le manda la factura a los mayores, a no ser que a los niños les manden, pero les mandarían pocas. Porque han comprado la casa. Mi padre y mi madre les he visto ir ahí. Porque hay algunas veces que voy a acompañarles. No. Bueno, pues ya habéis visto lo que da para sí el tema en Arta. Juana, por aquí teníamos más preguntas. Jimena. ¿Por qué quisiste ser peluquero? Bueno, la verdad es que yo nunca me... De pequeño, como vosotros, jamás se me había ocurrido lo de ser peluquero. Uh-huh. Yo quería ser piloto. ¿De qué? Fíjate qué cambio. ¿Y piloto de qué? Piloto de aviones. Ajá. ¿Por qué fuiste peluquero? Porque lo otro no pudo ser, siempre me gustó el mundo de la moda y un día probé en peluquería, porque probé muchas cosas antes y mira, me gustó, servía para ello y al final... ¿Y con quién ensayabas? Con mi familia, sobre todo, mi madre, con mis hermanos, con mis amigos... Como todos los peluqueros, cuando empezamos ensayamos con nuestro entorno. ¿Te acostó más de una bronca? Uf, muchas. Muchas orejas que he cortado. Más que Manolete. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué más? ¿Cuánto te pagan? Bueno, soy el jefe. Me pago a mí mismo. ¡Soy jefe! No necesitas chicas que laven las cabezas o chicos, ¿eh? Nosotros vamos a levantar a lavar las cabezas. ¿Trabajas tú solo o trabajas con más? Trabajamos... tengo tres salones. Y trabajamos 13 personas en las peluquerías, entre los tres salones. Uh-huh. ¿Y te ¿Y cuántos chicos sois? Chicos, yo solo. O sea que... Y lo demás, todo chicas. Claro. Todo chicas. Yo siempre he trabajado con casi siempre con mujeres. Jolín. Y me siento muy a gusto trabajando con mujeres, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, cómo no, hablar de algo con los chicos del Reina Urraca de Artajona muy relacionado con el verano, porque dicen que las bicicletas son para el verano. Con un sillín que va derecho con un coche y hay así para manejar, porque si no te chocaría. Un transporte que se utiliza para hacer deporte. Bueno, si no te apetece ir en coche para hacer ejercicio. Yo creo que la bicicleta es un transporte. Un objeto que tiene dos ruedas y que está hecho de... Se anda con los pedales. Y que está hecho de hierro y metal. Pataleas los pedales y si vas deprisa te puedes caer. Porque ya sabemos andar con dos, mantenernos. Y de cuatro, eso es de bebés. Ya. Vas más rápido con dos. Y para equilibrarse, si no saben. Y además torce mejor la de dos ruedas. Yo aprendí con cuatro ruedas y un día me fue mi padre a quitar las ruedas y ya andaba un poco bien porque mi padre me sujetaba. Y también aprendí antes que mi hermana. Bueno, pues antes de acabar, estamos enseñando lo que es el cartel de San Fermínes de tu peluquería, de Miquel Lucea. Miquel, ¿ha costado mucho o personalizado? Sí. Yo todos los años, y llevo ya 12 años haciéndolo, personalizo el cartel oficial de cada año con pues, un peinado. ¿Mm? Y este es el de este año. Chicos, ¿os gusta, chicas? Las parece chicas que sois. Mini. ¿Parece qué? Mini. De Minnie Mouse. Ah, Mickey Mouse. Mini, su novia, ¿verdad? Ah. ¿A ti qué te parece, Leire? ¿Has hecho peinados más raros que este? Sí. ¿Sí? Me gusta hacer peinados raros. Estos peinados no son para ir por la calle, como podéis ver, ¿no? De hecho, a Leire no le ha gustado nada. No, ¿verdad, Leire? No te ha gustado. Eso es lo bueno. Aquí tú di lo que quieras, Leire, que vas a cobrar igual, no te preocupes. ¿A ti, Carlos, te ha gustado? Sí. ¿Sí te ha gustado?
Bueno, decías que no son muy para ir de calle, ¿no? No, estos son peinados que usamos para las pasarelas, para fotografía... Entonces, ¿por qué los haces? Para esto, para pasarelas, fotografía, imagen... No como es para la moda. Pero luego cuando están las pasarelas, luego la gente no se lo compra. No. Tú también, cuando hay las pasarelas de moda, los vestidos que vemos en las pasarelas llegan a la calle igual el 10%, el resto de los vestidos se queda simplemente en pasarela. Es para llamar la atención, para imagen de la firma y demás. Pues claro, esto es lo mismo. ¿Estamos? Un poco raro, ¿verdad? ¿Cómo haces peinados tan raros? Es que soy raro. ¿Pero en qué te inspiras? Pues mira, esta vez la inspiración viene un poco de los años 50, Grace Kelly. He cogido el moño Grace Kelly y lo he puesto en diferentes sitios, juntándolo con más moños. Y la inspiración viene un poco por ahí esta vez. ¿Has tenido que trabajar fuera de Navarra? Sí, yo trabajé 5 años en Londres. ¿Y fuera de España? Eso no. En Londres. Es que Londres no es un pueblo de Navarra. ¿Cuántos años Londres has estado trabajando? Londres está de Tudela para arriba, o sea, pero muy para arriba. A ver que por España aquí... España también, claro. Por aquí tienen otra pregunta. A ver. ¿Cuántos años has estado trabajando en peluquería? Yo llevo trabajando en peluquería 22 años o así. Y fuera de España, mira, la semana que viene me voy a Brasil. ¡Hola! Hacer... ¿Está fuera de España? Sí, sí, Brasil está fuera de España. Ya te digo yo que sí. Pero muy lejos. Está lejos. Hay un charco de por medio. Ahí vamos a hacer una pasarela y ahí voy a presentar estos peinados que no te han gustado nada. Pues los voy a presentar en Brasil la semana que viene. Bueno, chicos, pues ¿os lo habéis pasado bien? Sí. Sí. Luego, ahora, si tenéis alguna petición de moños o de algo, vamos a maquillaje. Miquel los peina y os hace lo que haga falta. Sí, ah, sí. Bueno, pues no sé si no tenías trabajo esta tarde, pero ahora vas a tener, Miquel. Bueno, muchas gracias por dejarnos conocer un poco desde Cato Oficio. Gracias. Y a vosotros, gracias también. Nos vemos la semana que viene porque repetimos con vosotros. Así que nada, que muchas gracias por habernos dejado conocer a los peluqueros, Bueno, pues nada, nos vamos. Hasta la semana que viene. Ya sabéis que la semana que viene volveremos a conocer un oficio más. ¡Hasta pronto! Los experimentos de Cucha Espacio de la Ciencia. Bueno, pues creo que esta semana en Cucha Espacio vamos a jugar con números. Eso es, que vamos a jugar no habíamos con matemáticas. Habíamos jugado con un montón de cosas, la RAID. Pues vamos a jugar con matemáticas. Entretenido, ¿no? A mí, si quieres te doy la nómina y te entretienes. Con ella para hacerla grande, ¿quieres decir que me la meto en el bolsillo? No. Cuéntame qué vamos a hacer. Vale, vamos a hacer unos trucos de magia, podríamos decir, de matemagia. Vale. Vamos a ver que la matemática se puede utilizar para hacer algunos trucos, para entretenernos también. Vale. Y vamos a ver algunas cosas curiosas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con algo muy, muy sencillito. Tenemos aquí una tira de papel. Una tira. Eso es. ¿Cuántos lados tiene esta tira? Dos lados. Uno y dos. Y el otro. Vale, pues te voy a pedir que la cierres así. Vale. Hagas un círculo. Vale, y lo vamos a pegar con un poquito de celo. Ahí. Vale. Vale, ¿y cuántos lados tiene ahora esa cinta, ese círculo? Dos, ¿no? El de dentro y el de fuera. ¿Lo comprobamos con un vale, rotulador, con un rotulador, por ejemplo? Vale, pinto una y la otra la dejo, ¿no? Venga. Eso es. Bueno, yo esto le doy dando giros. Más y o menos. Lo uno, así, y ya está. Vale, tenemos un lado marcado y el otro sin marcar. Vale, entonces ya tenemos dos caras. Dos caras, muy bien. Bueno, pues vamos a ver que puede ocurrir algo curioso. Hemos cerrado la cinta antes de esta manera. Sí. Vale, ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a dar una pequeña vuelta. La vuelta, en vez de con su cara normal, con la otra. Eso es, en vez de cerrarlo así. Cerrarlo normal haciendo un círculo. Le damos la vuelta. Vale. Y lo cerramos igualmente. ¿Y cuántas caras tiene esta cinta? Otras dos, ¿no? Seguía teniendo dos. Vamos a marcarlo. ¿Empiezo por dentro o por fuera? Por donde tú quieras. Venga, pues voy a empezar por fuera para que lo vea todo el mundo. Uno. Uno. Seguimos con uno. ¿Puedes o te ayudo un poco? Oye, uno. 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 Oye. No se acaba, uno, ¿no? No se acaba nunca. Pues sí se acaba. Sigo teniendo uno. Bueno, ahora lo comprobamos. Va siguiendo, va siguiendo. Oye. Has empezado por fuera, ¿no? Y ahora vas. Y ya está. Y ya está. Tengo una solo. Una única cara.
Bueno, pues es la característica de esta cinta. Se llama la cinta de Möbius y tiene la característica de que tiene una única cara. Ah. Y mirad que la única diferencia entre esta y esta es que sí, la hemos girado hemos un poquito. Al revés. Joder. Y no solo eso. Vamos a ver lo que pasa si cortamos esta cinta por la mitad. ¿Cuántos cachos obtendremos? Cachos, seguiremos teniendo uno, ¿no? O sea, si yo lo corto, si lo corto ahora por la mitad, a ver. Así, así, así no. Vamos, como una rueda. Ah, como una a lo largo, rueda. No, espera. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Puedes? Sí. Vamos a hacerlo así, por la mitad. Vale. Como a lo largo. Vale, vale, pues ¿sí? Vale, dale. Le doy. Venga, pues lo vamos cortando. La original, la que solamente tenía una cara. Epa, que se me escapa. Y ahora tenemos dos. Dos. ¿Sí? Sí, uno por la mitad, conseguimos dos. ¿Vale? Pues vamos a hacer lo mismo con la cinta de Möbius, la que a está ver, torcida. Sí. Puedes hacerlo tú mismo. Solo teníamos una cara. Eso es. Vale. Yo, como antes, ¿no? Le hago un agujero. Eso es, haces un agujero y luego vas cortándolo. Vale, lo abro. Cuidado. Y voy cortando. Espera, que vas cogiendo los dos otra vez. Así. Eso es. Es que soy cortando. Muy torpe, sí. A ver. No tenemos prisa. No, es que le contesto a mi realizador, que está ahí vacilándome por el pinganillo. Sí, ya saben los pitutis lo que es un realizador y un... Cuidado, a ver. Vale. A ver si acabas. Y ahora cuando llego al final... Ahora cuando llegas al final, en lugar de tener... Dos tenemos una más grande. Tengo una, chicos. Con Möbius era. Con Möbius, eso es. Vale. Pues es para ver simplemente que el dar un pequeño giro cambia muchísimo las características de la cinta. Ajá. Es una cinta de una única cara. Vale. Curioso, ¿verdad? Sí, sí, me estás dejando con los números. Te voy a dar la nómina, sí. Sí, ¿qué sí. más? Me parece muy bien lo de la nómina, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué más? Más con papeles. Tenemos una hoja, un folio normal y corriente. Bueno, pues quiero que pienses, es el momento de pensar. Quiero que pienses una forma para recortar este papel de manera que pueda atravesarlo tu cuerpo. O sea, me tengo que meter en el papel. Eso es. En este papel. Ahí dentro. Tienes que conseguir que el papel pueda atravesar tu cuerpo de arriba abajo. Bueno, pues lo que voy a hacer es hacerle un agujero por medio. ¿Eh? Ah, pero... Claro, ¿y por ahí? No, uf, no sé yo, ¿eh? Como que... Mucho tendrías que adelgazar. Soy una S, pero creo que se va a romper. Adiós. Sí, no, no, se rompe. Esa no es la manera. Comprobado. O sea, tú me dices que te puedes meter en un... ¿Papel? Hombre, claro. ¿Tú no? Que yo sepa, no. A ver. ¿No hacemos la prueba? A ver, a ver. Venga, lo vamos haciendo entre los dos también para que vean que no hay trampa. A ver. Es coger el papel ¿vale? y lo vamos a doblar por la mitad en este sentido. Por la mitad larga. Por la mitad larga, eso Miquel. Es. Por la mitad larga, Miquel. Vale. Justo por la mitad, ¿no? Eso es. Vale. Vale. Y ahora vamos a poner la parte que se abre hacia arriba. ¿Sí? Y le vamos a ir dando unos cortes por abajo, unos cortes un poco anchos. Pero, como al melón. Eso es, pero sin llegar hasta la esquina, ¿eh? Vale. Da igual que unos tengan más largura sí, que otros. Es más o menos. Vale. Vale. Vale, ya tenemos uno con flecos. Sí. Vale, pues los flecos de las esquinas nos vamos a olvidar de ellos ¿sí? y vamos a abrir los que quedan en medio, es decir, este lo dejamos y este vale. lo abrimos. O sea, quitando así. Los dos de cada esquina, el que cierra cada esquina. Eso es, nos olvidamos y el resto los vamos vale. abriendo. Así. A ver. Nosotros hemos perdido la práctica, pero los pitutis bueno, seguro yo... que van cortando todos los días. Sí, a mí en las notas me ponía a final de curso que haga trabajos manuales, que es muy torpe en verano. Pero bueno, pero lo estás haciendo muy bien. Bueno, a ver. No hemos acabado todavía, ¿eh? Sí. Y ahora vamos a darle más cortes, pero por el lado de abajo, por el lado que queda abierto. Vale. ¿Vale? ¿Y cómo? Vamos a olvidarnos del primero igualmente. Vale. Y vamos a empezar a partir del segundo, más o menos hasta ahí. Vale. A partir del segundo... ¿Y así por la mitad? Eso es. Vale. Sin ¿Y llegar a cada hasta uno? El tope, a cada uno. Vale. Como si lo estuviéramos partiendo por la mitad, el de arriba. Eso es. Pero vale. olvidándonos, dejando los de las esquinas, ¿eh? Ok. Venga, lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Esto es lo que tenemos. Bueno, pues desplígalo. Desplígalo y consigues un agujero muy grande. ¿Sí? Así. ¿Por el qué?
¿Puedes pasar? ¿Seguro que yo voy a poder pasar por aquí? Si yo paso, tú también pasas. A ver. ¿Sí, no? Sí. ¿Hasta abajo? ¡Hala, qué guay! O sea que ya podemos ir a los cumples y decir, a que me meto en el papel. No, no, que no vamos a hacer una obra de teatro, sino a que me meto dentro de una hoja de un folio. Perfecto. Mira, te lo puedes dejar hasta de cinturón, si quieres. Venga, sí. ¡Qué guay! Es para conseguir retos. ¿Ah? Esto se puede hacer con los amigos. ¿A que lo consigo? ¿A que no? Vale, vale. Y un poquito como nosotros, ir jugando con ¿qué ellos. ¿Qué más? Bueno, pues ahora vamos a hacer un truco de magia, vale, de matemagia. Con la pizarra, me has dicho antes. Vale, la hacemos ahora. Sí. Lo íbamos a hacer en último lugar, pero lo hacemos ahora, por ejemplo. Vale, vale. Lo que me digas. Vale. Yo ahora voy a hacer un ejercicio matemático que os va a sorprender. A ver. Porque voy a adivinar el resultado de una suma, ¿sí?, antes de saber qué números vamos a sumar entre ellos. ¿Ara? Solamente necesito conocer el primero. Entonces, quiero que tú escribas en la pizarra un número de 4 cifras. ¿De 4? 4 cifras. ¿Lo vas a ver? Sí, lo voy a ver. Vale. Por ejemplo. Ay, no sé si pintamos. Creo que con el rojo vas a pintar, ¿sí?, mejor. Vale. Sí. Voy a pintar aquí abajo el número que va a ser un 6 de Canal 6. Un 6 de Canal 6, un 6 de Canal 6 y un 6 de Canal 6. Vale. Pues yo ahora viendo ese número, voy a escribir en una hoja el resultado. ¿De acuerdo? El resultado que sin vamos a conseguir. ¿Sin saber a qué le voy a sumar esto? Sin saber nada. Vale. Escribe. Entonces, lo voy a escribir ten aquí. Ten cuidado que lo estamos grabando y luego todo se sabe. Si sí, 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 sí. A ver. Me tengo que concentrar, ¿eh? Esto me está dejando un poco. Lo voy a guardar. Luego no te lo llevarás a Donosti. No. Te lo voy a dar si quieres para que lo guardes tú. Venga, sí. Y así no hay trampa. Venga. Vale, pues ahora quiero que escribas debajo otro número también de 4 cifras. ¿Cualquiera? El que tú quieras. Vale. Vale, ahora voy a añadir yo uno, ¿vale? Para que no pongas tú todos todo vale el rato. ¿De, también de 4 números? También de 4 cifras. Vale, eso ponte es ahí. Así. Uh-huh. Añades tú otro. ¿Otro? Otro más, porque vamos a sumar 5 números. Te he puesto ceros para ver si así te engaño, pero no sé yo si lo voy a conseguir. A ver, vamos a probarlo. Voy a poner yo ahora aquí, por ejemplo. Vale, pues ahora que esta es la parte más difícil, bueno, la realizas tú. Claro, suma. Sí. 8 y 1, 9 y 9, 18 y 6. 24, nos llevamos 2, 2 y 6, 8 y 3, 11 y 6, 17 y 9, 26. Llevamos 2 y 9, 11 y 5, 16 y 4, 20 y 6, 26. Nos llevamos 2, 8 y 1, 9 y 2, 11 y 2, 13, 20, 26. 2, 6, 6, 6, 4, 26.664. El reintegro, el 8. Podía ser el número de la lotería. Sí. Podemos comprobar si nos ha tocado, ¿no? ¿Recuerdas que he escrito sí, 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 una te cifra? Tengo aquí. Vale, ya verás. Igual lo he escrito un poco pequeño, no sé si enseñar se verá bien, pero. ¡Hola! 2, 6, 6, 4. No sé si os lo había dicho, pero tienes, soy maga. Eres maga, matemaga, eres, ¿no? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Os habéis fijado que con el primer número solamente yo he con conseguido. Este, eso hemos es sacado este. Sí, pero tiene truco, claro. A ver. Explicamos sí, el truco, venga, ¿os parece? Que a los pitutis nos gusta saber los trucos de los magos. Venga, a ver, pues os lo voy a explicar, mira, de venga, esta manera. Pasa la pizza. Tú has escrito el primer número uh-huh y el segundo. Sí. Pero el tercero ya lo he escrito yo. ¿Por vale qué? Porque si os fijáis, si sumamos estos dos números, siempre conseguimos 9, 9, 9, 9. Vale. Tú has escrito el 7.431 y los números que he puesto yo debajo siempre van a sumar 9.999. Vale. 7 y 2, 9, 4 y 5, 9, 3 y 6, 9, 1 y 8, 9. Y en la segunda fila he hecho lo mismo. Tú que has sume puesto 9, 9, 9, 9. Eso es. Vale. Entonces, yo sé que sumar 9, 9, 9 más 9 y sumarlos todos ¿sí? siempre me va a dar el mismo resultado. Ajá. El mismo resultado. Claro. Y entonces tú haces que es sumando este número al primero que yo he puesto, ya sacas el último. Eso es. Y oh, tiene no, truco. Vaya. Es facilito porque simplemente tenemos que restarle 2 a este, o sea que se convierte en un 4, y poner un 2 por delante. Anda. Y tenemos el resultado final. ¡Anda!
Ya, espero que la hayáis grabado en el DVD o en donde sea, o en el VHS si andáis mal de técnica de tecnología en casa, porque ya tenemos un truco para engañar a los pitutis. Es un truco muy sencillo, siempre que controlemos bien las sumas. O si no, bueno, guay. Podemos utilizar una calculadora, pero mejor no. No, no, si aquí, si lo he hecho yo sin calculadora, los pitutis lo pueden hacer. Yo creo que sí. En casa. Pues muchas gracias, la Raich. Ya acabó nuestro tiempo de Cucha Espacios y que recordamos que tenemos entradas para iros a veros en Donosti. Sí, cuando queráis estamos allí. Eso es, con unos mails a opina@c6na.tv. opina@c6na.tv. Nos mandáis un mail que queréis ver a la Raich y a Idoia en Cucha Espacio y nosotros os damos las entradas. Así que nada, hasta la semana que viene. Hasta otra. Adiós. Agur.